Hola Jessica. Sí, ok. 7 personas hasta ahora. Yo diría que vamos a esperar 1 o 2 minutos más y vamos a comenzar, ¿ok? Ay, Lía, 7 personas. La idea es que la población comience la telera vers nous en même temps, al mismo tiempo. La idea es comenzar. Entonces, vamos a empezar en 1 o 2 minutos para poder realizar la actividad todos, ¿ok? Mi hijo se te metió. Perfect. Y en español, pues sencillo. Nuestra lengua materna la empleamos a diario, entonces es sencillo hacer un ejemplo. ¿Otra persona que por favor nos haga unos ejemplos en español? N'oubliez pas, indiquez avec le main que vous savez parler. ¿Ok? No olviden levantar la mano para hablar, así como hizo la compañera Ana. Me activo, Ana. Pour la participation, c'est important que vous participez à cette activité. Donc, en espagnol, bueno, si no tendría, bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Ah, muy bien, Rosa María. Thank you so much. Simple. ¿Ale? En español podría ser, yo tengo un amigo, tengo un lápiz, una, ahí hay una sombrilla. C'est très bien, merci, oui. Entonces, en español es mucho más sencillo porque es la lengua que utilizamos a diario. Entonces, unos, tengo unos libros. También es, me faltó incluir unas que también hacen parte de esos artículos indefinidos para plural. Entonces, en inglés, ¿cuál sería el artículo indefinido femenino? ¿Cuál sería el masculino? ¿Y cuál sería el plural? La prochaine question. Esa es la próxima pregunta. ¿Cuál es? ¿O cómo los clasifico? ¿Cuál en inglés? ¿O cuál es el que en inglés hacen parte de los artículos indefinidos, masculinos? ¿Cuáles son femeninos? ¿O bueno? ¿O cómo los categorizo ahí? O por ende no existe tal categorización. ¿Quién me dice, por favor? La idea es que todos interactuemos para que el taller sea mucho más práctico y sea comprendido de la mejor manera posible. Entonces, yo va Kisioni. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Otras personas también, por favor, pueden participar. De esta manera, pues, se puede notar que todos están muy pendientes de la explicación. Ok, Ana, adelante. Bueno, en inglés, como tú lo decías, no hacemos la distinción de género.
Tenemos el a y el ans, que se pueden usar para acompañar los sustantivos en singular, y el son para acompañarlos en plural. No hacemos la distinción de género, pero sí de número. Para el singular, a or an, y para el plural, son. Thank you so much. Merci beaucoup, oui. Información, la información sí, très correct, oui. Entonces, en inglés no hacemos la, por eso no se hace la diferenciación de género, pero sí de número. Por eso es que aquí ponemos el sum. In this case, aquí en este caso lo que hacemos es que agregamos la N cuando la palabra que va a ser, bueno, que va a continuar acá, en este caso comience con vocal. Puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo. Entonces, eso es lo único que nosotros diferenciamos. En español, sí. Ah, il y a la différence, una. Sabemos que cuando termina en A, pues ahí ya tenemos un femenino. Cuando termina en O, es masculino. En este caso, aquí, en español y no en francés, encontramos que unos y unas para el plural, sí hay diferencia. Femenino, plural, masculino, plural. En inglés, no. El some aplica para sustantivos femeninos y masculinos, y en este caso pueden ser contables e incontables. So, il y a quelques exemples, un étudiant est ici, y un regalo es sur la table, des libros son sur de table. Entonces, un estudiante está aquí, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de un étudiant, c'est pour la personne est masculin. Aquí sabemos que entonces estamos hablando de un estudiante hombre, valga el pleonasmo, ¿no? Pero es necesario aclarar esto cuando uno está aprendiendo el tema. Y un regalo es sur la table. Entonces, cuando yo veo aquí el un, ya me está indicando que se trata de un sustantivo femenino o masculino. Qué pena, no escuché a alguien, creo que estaba participando. Excusez-moi. ¿Pourriez-vous répéter la información, s'il vous plaît? Ok, je vais espérer un petit peu. So, j'espère que la personne parle un petit peu. Parler en orbe, pour entendre un petit peu l'information. Entonces, bueno. En este caso, cuando vemos el un, ya sabemos que el sustantivo que sigue está, es femenino. Entonces, aquí, bueno, un estudiante está aquí. Aquí, ¿qué podría decir en este ejemplo? Una regla está sobre la mesa. Ok, voilà, c'est très bien. Des livres sont sur la table. Ahí, ¿qué podría decir? Entonces, recordemos que este the, como lo tenemos acá, es el pluriel, es pluriel, el plural de estos, que en este caso significa unos o unas. Aquí sí ya no hay distinción tal como en inglés. Unos libros que... están, a la conjugación del verbo être, para la tercera persona del plural. De libros son sur de table. Entonces, unos libros están sobre unas mesas. Pues aquí estoy utilizando el unos y el unos en la misma oración y no hay ningún inconveniente. ¿Qué pasa con los artículos indefinidos? No sé si alguien ya haya captado un poco la información. Cuando yo, por ejemplo, digo, el cuaderno sobre la mesa. Es decir, yo tengo un cuaderno sobre una mesa. ¿Qué pueden decir ustedes ahí en relación de esas dos, de esos dos ejemplos? ¿Qué pueden ustedes constatar? No sé si me hice entender. En una oración estoy utilizando los artículos indefinidos.
y en otra estoy utilizando los artículos, el artículo definido. No es lo mismo decir yo tengo el cuaderno sobre la mesa a decir yo tengo un cuaderno sobre una mesa. ¿Qué podrían ustedes deducir respecto a ese ejemplo? ¿Quelques personnes qui veulent participer avec la réponse? ¿Alguien que quiera responder, por favor? Que en una se cuenta, o sea, que tengo un y en la otra no se especifica nada más el libro. Exacto, pero ¿cuál crees tú que es más específico de los dos casos? El un. El artículo definido es el que se usa para cuando son cosas específicas que nosotros sabemos que son, ¿verdad? El libro es ese libro, y cuando decimos uno puede ser cualquiera, entonces no especificamos. Esa es la Très bien. Oui. C'est pour cela. Oui. Exactamente esa es la razón. Entonces, ¿qué mejor manera de entender algo? Un tema en particular que está relacionado a una segunda lengua, a una lengua extranjera en este caso, que entendiéndolo desde la lengua materna. Entonces, la idea con los artículos definidos es que, como dice el mismo nombre, definen o caracterizan algo en particular. No es lo mismo decir un libro a decir el libro. Cuando yo digo el libro, me estoy refiriendo a algo que es mucho más específico. Incluso hay ejemplos que dicen es que este no es el no es un trabajo, es el trabajo, o sea, como para resaltar que realmente es casi que único en su especie. Pero si yo digo no, pues encontré un celular por allá en una carretera, pues eso no le da a uno ninguna idea en particular de dónde, de cuándo, de cómo, de por qué. Pero si digo encontré el celular, es que ya estoy diciendo que eso puede pertenecer a una sola persona y que la carretera se refiere a una carretera en particular. Ok, sobre el sujet des articles indéfinis, es pour en parler à propos de quelque chose, algo, para hablar de algo, pero que no se sabe qué es, o por lo menos no algo que defina realmente de quién, o por qué, o para qué. En cambio, el artículo definido es lo contrario, eso sí define realmente algo, lo caracteriza, especifica la información sobre eso. On va continuer avec le deuxième sujet. Entonces, no sé si hasta el momento haya alguna pregunta sobre este tema. Pues hasta ahora estamos comenzando, ¿no? On va continuer, mais s'il y a les questions, je vais répondre la información. Voy a responder de una vez si tienen alguna pregunta. Hasta el momento pueden existir dudas, entonces vamos a darle paso a esos pequeños interrogantes antes de continuar. Ok, so on va continuar a ver le deuxième sujet, les pronoms personnels. Tú o vous. Entonces, pour ce sujet, on peut parler avec, en anglais, en espagnol, les pronoms personnels. En anglais, c'est you and you. Il n'y a pas de différence. No hay ninguna diferencia entre los dos. Podemos utilizar el you para usted, para tú, o el you para ustedes, y es lo mismo. Comment je pourrais différencier entre vous, entre eux? ¿Cómo se podría diferenciar? Simplemente con ¿cómo creen ustedes que podríamos diferenciar en inglés? El you y el you, para saber si estoy hablando de usted o de ustedes. Según el contexto. Creo yo que con el complemento, con lo que sigue después de del sujeto. Oui. C'est bien. Entonces, en ese caso, la única manera de entender si se trata de usted, o sea, de plural o singular, es el contexto, como dijo el compañero, très bien, y también mirando el complemento, eso nos puede indicar. O sea, la única manera de saber
el contexto como tal del texto o de la oración. No hay ninguna otra manera de identificar eso. Porque como les digo, también acá en este caso, usted y ustedes en español es diferente, tú o usted. Sí, en cambio el francés es más, el francés es demasiado formal, ¿sí? El vous, me estoy refiriendo a una persona que no es cercana a mí. Yo no puedo pretender que yo llegue a Francia o a algún país francoparlante y que me digan tu. Jamás va a pasar eso, ¿sí? Tiene que existir una cercanía real para que eso pueda pasar. Entonces esa es la cuestión. Pero en español sí, tú, usted, ustedes. ¿Sí? No hay pierde, es muy sencillo de entender. En francés, on va revisar el tu o vous. ¿Y cómo hacemos para entenderlo? Entonces, aquí, según el ejemplo, ¿cómo hago para entender? Tu es mon ami, vous êtes un étudiant. Entonces, en este caso, ¿qué significaría la primera, el primer ejemplo? Tú eres mi amigo. Very good. Yes. Vous êtes un étudiant. Usted es un estudiante. Uh-huh. O usted, sí, exactamente. En este caso, sí puedo entender que estoy hablando de una persona. Entonces, estoy diciendo que usted... Sí, la manera formal del francés es este vous. Si a uno le dicen vous es porque realmente sienten un gran respeto para, pues, en este caso, hacia mí, porque se están refiriendo o me están, o están interactuando conmigo por medio de este ejemplo. ¿Listo? Entonces, bueno, quisiera preguntarles, ¿ustedes están viendo francés? ¿O van a inscribir francés? ¿O qué acercamiento han tenido ustedes con esta lengua extranjera? Me refiero a si alguien de pronto ya ha tenido contacto con la asignatura como tal, si ya han visto francés aquí en la universidad. No, alguien. ¿Quelque personne? Okay. Entonces, quería preguntarles para intentar realizar un ejemplo, por ejemplo, para decir si ya de pronto han visto núcleos de vocabulario en francés o algo así para hacer algunos ejemplos. No solamente lo que yo les diga. Recuerden que este tipo de talleres son más que todo para practicar a manera de interacción el conocimiento que uno adquiera, que refuerce o que por ende aprenda. Pues porque si de pronto nunca han visto un tema así, pues sí es bueno aprenderlo de manera interactiva. Entonces, no sé si alguien de pronto quiera hacer un ejemplo. Perdón, profe. Yes. Yo creo que no sé si la mayoría estamos, por ejemplo, en mi caso estoy es más por talleres, o sea, estoy en primer semestre y la verdad lo que he aprendido de francés es los talleres y es muy poco, lo básico, presentarme o cosas así, pero pues en este tipo de talleres, clase como tal, no. Ah, ok, muchísimas gracias. ¿Me recuerdas el nombre? ¿Cómo te llamas? Gina. Gina, me merci beaucoup. Ok. Oui, je comprends la situation. Sí, pues si tú lo dices de esa manera, la mayoría entonces han tenido, un acercamiento a la lengua extranjera por medio de estos talleres. Entonces, bueno, como tú dices, sí son talleres básicos, por lo que pues hasta ahora intentarían incursionar en esta lengua extranjera. Pero bueno, no sé si ustedes encuentren alguna similitud o varias similitudes entre lo que ustedes saben con lo que es nuestra lengua materna. Por ejemplo, algo de historia sobre el francés que alguien quiera compartir. Il serait intéressant. Sería interesante si ustedes supieran más o menos qué relación tiene el francés con el español. Si alguien lo sabe, bienvenue les commentaires.
Serán bienvenidos. Los comentarios serán bienvenidos. Aprovechando un poco. Oui. Muy bien, que es una lengua romance. ¿Qué otras lenguas romances conocen ustedes aparte del francés? El latín. Oui. El italiano. Bueno, pues el latín como tal lengua romance, no creo que todas las lenguas romances nos debemos al latín, en parte al griego también, que tiene sus aportes. Y sí, el italiano es otra, muy bien. El español. ¿Qué otras lenguas por lo general se encuentran aquí en Latinoamérica? El portugués. Uy. Sé bien, oui, el portugués también, exactamente, son lenguas romances. Entonces, nosotros, ¿cómo sabemos? Pues precisamente por la historia, ¿no? Creo que cada uno de los avances que ha tenido la humanidad tiene una historia definida o está enmarcado dentro de un ámbito en particular. Entonces, el español tuvo su origen en Cantabria, como lo sabemos, y Francia, pues también tuvo su relación directa con el latín. Entonces, no sé si ustedes sepan de pronto por qué se llaman lenguas romances. Sí sería bueno que lo supieran de pronto para otra oportunidad. Sería bueno hablar de eso. Por ahora los voy a dejar con el interrogante. So, on va a continuar a ver la información. Excuse-moi. So, ¿se dan explicación útil? Entonces, aquí sí necesitaría que alguien muy comedidamente me hiciera el favor de poner este video, ya que pues en mi computador no se puede, lastimosamente mi computador no reproduce, aunque voy a intentar. Ustedes me dicen si escuchan, por favor. Voy a reproducir el video desde acá y voy a compartir pantalla, ¿ok? Entonces, me avisan, por favor, si pueden ver, porque a veces no funciona bien. No funciona el audio como tal. Entonces, permítanme un momento. Y por favor me avisan cuando vean la pantalla. ¿Todos listo. Ven la pantalla? Ok, me avisan por favor si escuchan, espero que sí, porque a veces no funciona. ¿Y se escucha? Oh, ok, se vio. Ok. Bonjour et bienvenue à l'atelier du français. Bienvenue. Aujourd'hui, une vidéo consacrée aux articles définis et indéfinis, très courants en français, très importants. Voilà, nous allons commencer avec un petit texte
pour vous montrer les différents articles en contexte. Alors, ce petit texte s'appelle « J'ai oublié ». Ah, ça m'énerve, j'ai oublié. Tu as oublié quoi ? En France, il y a une ville. Dans cette ville... Bueno, antes de continuar, me gustaría explicar la mecánica del video. Entonces, la idea es que ustedes identifiquen tantos artículos definidos, si es posible, junto con los indefinidos y, obviamente, identificar si son femenino, masculino o pluriel. ¿Listo? Dentro de este texto que los señores están indicando. Bueno, c'est l'activité. Pour identifier les articles indéfinis. Okay, c'est le propos, le sujet de, la, de l'activité. Fait un fromage. La ville de Saint-Nectaire. Ah oui, c'est ça. Et le fromage, c'est le Saint-Nectaire. Tu te rappelles, dans la région, il y a des volcans. Bien sûr, ce sont les volcans d'Auvergne. Et puis, un stade de rugby très connu à Clermont. C'est le stade Marcel Michelin. Tu n'as pas une bonne mémoire. Je sais. Donc... On... Ok. Entonces, la idea es contar cuántos artículos indefinidos ven en ese texto. ¿Listo? Hacerlo más o menos en 30 segundos. C'est l'activité. Vous avez identifié les articles indéfinis sur le texte. Entonces, ¿cuántos hay? Listo, van 10 segundos. ¿20? ¿Definidos o indefinidos? En este caso vamos con los indefinidos por ahora. ¿Listo? 5 segundos son 4, 3, 2, 1. Listo, entonces, ¿cuántos artículos indefinidos contaron en el texto? Vamos a ver si alguien de pronto está participando en el chat. Oh my gosh. Il y a 8, 5. Ok. Entonces, estoy hablando del texto en general, ¿no? Entonces, ah, ça m'énerve, j'ai oublié, tu as oublié quoi? En France, il y a une ville, dans cette ville, on fait un fromage. La ville de Saint-Nectaire. Oui, c'est ça. Oh, le fromage, c'est la, le Saint-Nectaire. Tu te rappelles, dans la région, il y a des volcans, bien sûr, ce sont les volcans de Verne. Et puis, un stade de rugby très connu à Clermont. C'est le stade Marcel Michelin. Tu n'as pas une bonne mémoire. Bueno, yo, pues creo que dijeron 8, pero los definidos e indefinidos, no sé. Sí me gustaría saber cuántos cuentan ustedes. Esto es importante. Estamos haciendo un ejercicio de identificación y reconocimiento del tema que estamos viendo. Yo conté 5 indefinidos. Ok, ¿sí vio? Conté 7 indefinidos, entre 1 y 10. Ok, very good. Entonces, voy a contarlos yo ahora. Entonces, están entre 7 y 8, ok. Bueno, ¿en la primera oración hay alguno? No. No. Ok, ¿en la segunda? Tampoco. Tampoco. ¿En la tercera? Sí. ¿Combien? Sí. Oui. Uno, dos. Dos. Il y a deux.
Article indéfini, oui. Entonces ya vamos dos. En la tercera y en la cuarta. Convient. No. No. Il n'y a pas. No hay ninguno, ¿ok? En la quinta y en la sexta. Sí, la sexta, oui. En la quinta, no, en la sexta. En la sexta, sí. Des volcans. Ok, il y a des volcans. Oui, very good. Se me va en inglés y el francés a la vez. Ok, listo. Entonces, ¿cuántos iríamos ahí? Tres llevamos. Oui, ya vamos tres. Y en las últimas dos, ¿cuántos hay? Una, dos. Sí. Yo cuento dos. Ok, entonces en total, ¿cuántos tenemos? Cinco. Cinco. Très bien. Il y a cinq articles indéfinis. Entonces, muy bien. Con ese tipo de actividad lo que hacemos es reconocer, como ustedes dicen, este es un taller de acercamiento, de aproximación. La idea no es... es poner estructuras complejas como los tiempos compuestos que en realidad son difíciles de entender. ¿Ok? So, on va continuer. A pas une bonne mémoire. Je sais. Donc, en français, il y a différents types d'articles. Pour commencer, les articles indéfinis, c'est-à-dire le nom n'est pas identifié, ils ne sont pas définis. Par exemple, un pour un nom masculin, une pour un nom féminin et des pour un pluriel. Des exemples? C'est un village. Hay un micrófono prendido por ahí. Il n'y a pas de précision. Un village. Excuse-moi, je vais silencier parce que il y a unas personas que tienen el... Excuse-moi. Discúlpenme, tuve que silenciar el micrófono, pero pues a veces se nos enciende el micrófono y no nos damos cuenta. Me pasó ahorita al comienzo. Ok, on va continuer. Une tour. Quelle tour? Il n'y a pas de précision. Ce sont des fromages français. Quel fromage? On ne sait pas. Voilà. L'explication est ici. Comme vous déjà savez, il y a 13 articles indéfinis. Un, et un, des. Entonces, masculino, femenino y un plural. Si tan village, que el village il n'y a pas de precisión. Entonces, ¿de qué nos habla acá? Que la palabra clave en este caso es... Perdón. En este caso es que los artículos indefinidos no precisan, no especifican, no caracterizan ni aclaran la información. Si tan village, que el village il n'y a pas de precisión. C'est un tour. Quel tour? Il n'y a pas de précision. C'est un des fromages français. Quel fromage? Il n'y a pas de précision. C'est un article non défini. Indéfinido es no definido también. Entonces, aquí están los ejemplos para entenderlo mejor. C'est un article non défini. Alors maintenant, regardons les articles définis. Hein? L'article défini, qu'est-ce que c'est? C'est quand le nom est connu. Par exemple, nous avons l'article défini masculin, le pour un nom masculin, la pour un nom féminin et les pour un pluriel. Alors, quelques petits exemples pour mieux comprendre. Par exemple, c'est le village de mon enfance, je connais ce village. Ou alors, c'est la tour de Galata, hein, la tour à Istanbul, en Turquie, de Galata. Ou encore, ce sont les amis de ma femme, je les connais. Attention, les articles le et la se transforment devant une voyelle. Par exemple, entonces, en este caso, la diferencia, dejé esta parte del video precisamente para que la notaran, como dice aquí, entonces, el nombre es conocido, o sea, realmente nosotros podemos añadir este tipo de artículo cuando vamos a dar una característica en específico o un nombre en general, ¿sí? No es lo mismo decir una torre a la torre, por ejemplo, la torre de Francia, ¿sí? No es lo mismo decir una torre, o sea, no estamos siendo específicos con cuál torre, sino ya estamos hablando de algo en general. Aquí ya es específico, esa es la cuestión. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir un momento el video y vamos a continuar con la información que sigue. Yo no sé si lía de cuestión, si hay preguntas, si sería bueno que por favor me dijeran. La idea es que ustedes por favor interactúen,
como he dicho, es un tema básico, pero la idea es que ustedes sepan bastante bien de qué se trata esto. ¿Ok? Entonces, si me gustaría saber alguna pregunta, algo. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? En francés, los artículos pues se definen por el objeto. Hay cosas que son femeninas y masculinas. Por ejemplo, yo he escuchado que vehículo allá es masculino, es femenino. ¿Cómo, si yo voy a crear un texto, cómo o dónde busco o cómo sé si es masculino o femenino C'est un intéressant la question. Muy buena pregunta, oye, muy bien. Oui, en francés, carro es femenino, la voiture. J'ai une voiture, j'ai la voiture. Entonces, sí. ¿Qué te digo yo? Como todo diccionario, porque en inglés también, no mentiras, en inglés no es tan práctico, pero nosotros siempre encontramos al lado de la palabra una F o una M. Ahí tú sabes si es masculino o femenino. En todo diccionario aparece eso. Entonces, no sé, permíteme buscar a ver si yo aquí encuentro algún diccionario online en francés para que tú veas a qué me refiero. Permítanme un momento. Okay. Ya les busco, excusez-moi, la información. A ver. Entonces, vamos a ver si aquí. A ver si me sale acá. A ver. Je vais réussir. Allez. Si me aparece acá en este. No, acá no aparece. Voy a buscar otro diccionario. Hagámoslo con lingüe, a ver si con lingüe sí se puede. Porque sí es una buena pregunta. Realmente. No hay cómo saber. Yo tenía, pues muchos teníamos ese problema en la universidad porque no sabíamos si era masculino o femenino. Y de hecho, cuando uno no sabe eso, pues es difícil saber si acierta o no, porque ahí hay que saber qué artículo se pone y eso. A ver, déjame ver si aquí se aparece. Profesora, pero no hay como alguna regla o alguna característica que te indique. O cuando han decidido tal o algo así, porque en dado caso que uno no tenga un diccionario en ese momento, ¿cómo lo identifica? Pues no, no, mi estimada, la verdad, no. Por eso es que de hecho en nuestra lengua materna sucede lo mismo. No sé si ustedes sabían que nuestra lengua materna es una de las más complejas de entender o de aprender por los extranjeros, precisamente por eso. Porque, por ejemplo, un estadounidense o un británico aprendiendo español tiene que aprender a saber si es femenino, si es masculino. Entonces ellos pueden decir perfectamente la carro y les suena bien, pero como saben, ustedes se dan cuenta, carro puede indicar que sea él, pero si a él no le suena, o sea, creo que no existe una lógica como para decir efectivamente es mucho más sencillo hacerlo así, o sea, no. Entonces la única manera sí es tener bastante, a tener un acercamiento constante con la lengua, porque eso sí nos permite pronto identificar, y más si son núcleos de vocabulario como tal. Y hablando de núcleos de vocabulario, la mejor manera de aprender una lengua extranjera es aprendiendo vocabulario. ¿A qué voy? El 80% del conocimiento de una lengua está relacionado a el vocabulario, y un núcleo de vocabulario es una temática en particular donde existe cierta cantidad de vocabulario incluido. Por ejemplo, hoy voy a aprender el vocabulario de los medios de transporte en francés. Entonces, hoy voy a hablar de carro, de avión, de barco. ¿Así me entienden? Entonces, ahí ustedes ya están aprendiendo medios de transporte. Ya, listo. La siguiente semana voy a aprender sobre frutas. Ah, bueno, entonces el núcleo de vocabulario es frutas. Voy a aprender cómo se dice mandarina, manzana, naranja, pera, bueno, todo eso. Ahí sí yo puedo decir, bueno, ya más o menos uno podría decir, bueno, esto me suena como que es femenino masculino, porque ya lo vi, porque ya lo escuché, porque ya... De resto es muy difícil. Entonces, ahora sí, les voy a mostrar cómo aparece acá, que encontré un buen... a ver, acá. Profe, una preguntita, o sea, usted tuvo la oportunidad de tener contacto como tal directo con la lengua, o sea, ir a Francia o alguna experiencia así.
No, todavía no he ido a Francia, pero sí tuve la oportunidad de entablar conversación con varios extranjeros y una amiga que estuvo allá viviendo, que es profesora de un colegio donde se dicta francés. Ella me ha orientado muchísimo porque la práctica es el maestro. O sea, puede uno saber, pero si no practica es muy difícil tener claros esos conocimientos y más cuando se trata de sustantivos, que los sustantivos son una cantidad grande de palabras como estas, por ejemplo. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Utilicen lingüe. Lingüe es muy bueno. Miren, acá carro es masculino, ¿sí? Acá aparece el masculino, pues en carro en nuestra lengua materna, ¿no? Y aquí aparece voiture, que es, y aquí aparece la F de femenino, ¿sí ven? Entonces, ustedes ya saben qué es. Y un voiture, la voiture, si yo quiero hablar de carro, ¿no? Mucho más sencillo. En cambio, el otro que yo tenía, no. El reverso traductor, por ejemplo, no sirve para identificar si es femenino o masculino. Entonces, aquí está. ¿Listo? Entonces, es una muy buena pregunta. De verdad que yo quería hablarles de esto, pero ya que la compañera nos hizo el favor, entonces vamos a continuar. Entonces, bueno, vamos a continuar acá con la información. No sé, me avisan, por favor, cuando vean Gracias, Flor. pantalla. Sí, la sigo. La información. On va pratiquer un petit peu. Entonces, vamos a practicar un poquito con esta actividad. ¿Listo? Entonces, ustedes me avisan si quieren que tener este material. Este es material interactivo que se encuentra en algunas páginas de internet que a veces uno crea también y sube. Entonces, vamos a mirar. Por medio de este juego, yo voy a hacer la actividad con la participación de ustedes. Ustedes me dicen si también quieren que les envíe este link o estos links a través del chat para que ustedes los tengan y practiquen. ¿Listo? So, la actividad s'appelle un jeu intéressant. So, on va faire des activités pour pratiquer un petit peu les articles indéfinis. Entonces, vamos a hablar un poquito de este tema. Voy a ingresar acá, a ver si me deja ingresar directamente. A veces no deja, el hipervínculo no direcciona. Pero bueno, si no se puede, no hay problema. Entonces yo lo voy a hacer acá y voy a compartirles pantalla. A veces es cuestionado un poco que los docentes utilicen juegos para enseñarle a personas, pues ya adultas, por así decirlo. Pero la verdad, yo digo que este tipo de actividades no tiene edad, ¿sí? Eso está más bien enfocado al estilo de aprendizaje individual que cada uno tiene. Entonces, on va commencer. Entonces, la idea de esta actividad, ¿cuál va a ser? Ya les voy a explicar en tanto cargue aquí la actividad. Entonces, la aplicación se llama Wordle. La idea es que ustedes, hay muchas maneras de utilizar este mismo juego. Puede ser cuestionario, juego de concurso, abrir la caja, persecución y rueda al azar. Nosotros lo vamos a hacer con esta que es mucho más sencilla. Entonces, aquí tal cual como nos preguntó nuestra compañera, que fue una excelente pregunta. Si aquí aparece la M, me está indicando el género del sustantivo. ¿Cuál es el género? Masculino. Masculino. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es el artículo indefinido correcto aquí? Y se pronuncia un. Esa es nasal, ¿listo? Esa un es nasal. Así tal cual como se dice un. Entonces ya lo verán después. Un poco de fonética es necesario. Se très bien, va a continuar. Vamos a continuar con la siguiente. Aquí, en este caso es. Femenino. Entonces decimos singular femenino en este caso, ¿listo? Pero como acá en francés, pues no hay plural femenino masculino, es el mismo, entonces no hay problema. Femenino, ¿cuál sería? Un. Very good. Un. A veces tienen que estirar un poco la boca. ¿Sí? Aquí. ¿Qué es la respuesta correcta? Plural. V. Entonces, en este caso, cuando o sea, el sustantivo que continúa el artículo indefinido comienza con una consonante que no es vocal, entonces yo digo de, ¿sí? Pero en este caso, como comienza con vocal, yo digo des images. Tengo que hacer una aleación
es una conexión entre la última sílaba de este artículo indefinido con la vocal que continúa. Y sí, muy bien, esa es la respuesta correcta. On va continuer avec le quatrième. Vamos a ver. Y el ejemplo. ¿Quelle est la réponse? ¿Cuál es la respuesta aquí? Une. C'est très bien. Esa U suena como una I, como si fuéramos a dar un beso. Une. Y esta sí es nasal. C'est bien. Va a continuar. ¿Qué le la respuesta? Oh. Bien. Oui. On va a continuar a ver. Sí, bon. Des. Des. ¿Qué le se bien? Unos. Es feo, un estilo. De ese estilo. Oui. On va continuar. Casa. Bien. Entonces, ahorita tengo algo sobre la casa cuando yo digo que mi casa. Se bien. Ordinateur. Des ordinateurs. Des ordinateurs. C'est très bien. Oui. Qui en va continuer? Oh mon Dieu. Mais ça. Oh. Portable. C'est bien. On va finir avec. Le numéro 10. Ian. Ingom. C'est bien. C'est très bien. ¿Y qué mejor manera de aprender temas así que con este tipo de actividades? C'est facile. Entonces, bueno, la idea con este tipo de juegos es que se haga dentro de un tiempo, o sea, ojalá el menor tiempo posible, pero en este caso, como estamos aprendiendo, la idea es hacerlo así. Voy a revisar el chat. Muy bien para los que están participando por el chat. Bueno, Kelly, ahorita voy a, no sé, esa información no la tengo, pero voy a revisar. Me preguntan que si los estudiantes activos pueden matricular francés como materia libre elección. Bueno, eso tendríamos que preguntarle porque la verdad no tengo clara esa información. Listo, muchas gracias por participar. On va continuer avec la semaine activity. Vamos a ver con la siguiente actividad. Entonces. Merci, profesor. Bon, merci beaucoup pour la participation. Je vais continuer avec les sujets proposés pour aujourd'hui. Entonces, va a compartir pantalla nuevamente. On va continuer avec cette information. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, este tipo de actividad realmente no tienen edad. Yo pienso que una manera interactiva de aprender siempre es una mejor manera de hacerlo. Entonces, j'ai déjà fait cette activité. On va pratiquer un petit peu avec un autre jeu. Vamos a practicar un autre jeu. Jeu es una palabra masculina que significa juego. Un peu de pratique. Entonces, un poquito de práctica. ¿Sí? La pratique es una palabra, es un sustantivo femenino. Pero si yo pongo al lado de peu, si yo lo pongo antes de este cuantificador, entonces ya se convierte en algo masculino. ¿Por qué? Porque me está acompañando aquí este cuantificador. Bueno, eso sé que lo verán después, pero pues no hay mejor manera de hablar de todo lo que uno tiene pues, destinado para aprender. Entonces vamos a continuar con este. La idea es clasificar.
¿sí? Vamos a clasificar en lo que nosotros creamos que pertenece al género masculino, femenino y femenino, masculino, plural. Entonces, voy a tomar acá la siguiente actividad. Como les digo, si ustedes desean que yo les envíe esta información por el chat, créanme que lo voy a hacer, porque lo que les digo, es muy importante tener esto en cuenta para poder realizar la actividad como se debe. Entonces, un momento. Profe, ese juego, digamos, esas actividades, ¿se crean o ahí uno entra y busca juegos? Bueno, algunas las hemos creado nosotros, pero estas, por ejemplo, ya, pues ya aparecen creadas ahí como tal, ¿sí? Esas son actividades que han sido creadas por, que hemos creado muchos profesores, y pues aparecen ya para ser compartidas, para que todo el que quiera practicar, pues pueda aprender. Entonces, on va pratiquer un petit peu avec cette activité. Entonces, dice, arrastra y suelta los elementos en la columna de categoría correspondiente. Entonces, ustedes me van a ayudar. Hay algunas que ya vimos en el juego anterior, entonces, il n'y a pas de problème. Entonces, comencemos con maison. Un maison, une maison, de maison. Hay algo que tienen los plurales, creo que es en la mayoría de idiomas, y es que los plurales casi siempre terminan con una S. Entonces, me es muchísimo más fácil saber si es plural o singular que diferenciar entre femenino y masculino. La verdad, es mucho más sencillo. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos primero con los pluriel? Les articles indéfinis pluriel. ¿Cuál les pongo aquí de esta lista que tenemos acá? Profe, no veo la lista. ¿Eso dice así? ¿No? ¿Sí están viendo la pantalla? Yo no les pregunté. ¿Están viendo la pantalla? Oh, my gosh. Yo la de un PU de practiqué. El juego. Sí se ve, pero se ve en la presentación de PowerPoint. Ay, discúlpenme, ya sé por qué. Ya sé. Voy a presentar en la otra pantalla. Si tienen, Dios mío, yo diciéndoles que respondan y la pantalla no está puesta. Excuse me. Y ahora sí voy a compartir. Ya voy a compartir la activity. Acá. Estaba compartiendo la que no era. Permítanme un momento, porque es que... La pantalla. ¿Ahora sí ven la pantalla? Oui. Oui, c'est bien. So, comme ya, je a ver los artículos indefinidos en plural. Vamos a comenzar con los que están en plural, ¿listo? Y así es mucho más fácil categorizar los demás, porque como les indiqué anteriormente, es mucho más fácil cuando uno sabe que la mayoría de idiomas, bueno, la mayoría, ¿no? Algunos, que son muchísimos idiomas, en donde el plural siempre termina con una S, o sea, los sustantivos comunes terminan en S y ya sabemos que el número es plural. Entonces, ¿cuál les pongo acá? Debo arrastrarlos. Libres en des. De libro. Okay. ¿Cuál otro? Malo por fila, ¿sabes? Valises. ¿Con? Valise. Ok, valise. Sería, merci. ¿Qué yes. otro? Chien. Ok, chien. Perros, les chien. Ok. Pom. Oui, c'est bien. Ok. Fils. Señoritas, niñas, muchachas. En francés. Listo, finish. Ok, je pense que c'est tout. Ok, bueno, ahora intentemos hacerlo con los que están en femenino. Listo, a ver cómo nos va. Maison. Entonces, maison.
femenino. Okay. Y sería, vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Que no, no agarro la. Masón femenino. Ay, se me pasó. Ok. ¿Qué otro? Ros. ¿O qué otros? Ros. Rosa. Sí, yo pienso que sí, c'est posible. Rosa y un rosa. Voiture. 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 C'est bien. Y un voiture. Oui. Drogue. Un rosa y un rosa. Vamos a mirar. Listo. Entonces, vamos ahora con los que están en on. Vamos a mirar a ver si efectivamente nos quedaron bien. Chat. Ok, on show. Ok. ¿Qué otro piensan ustedes? Tiro. Tiro. Ok, un tiro. Ok, on va revisar. Lapin. Okay. Lapin. Conejito. Un lapin. Ok, c'est bien. Pantalón. Ok, vamos a mirar a ver si pudimos con todos o no. Ah, finalizado. Este lo vimos en el ejercicio anterior. Ah, mi estilo. Oui, c'est bien. Vamos a mirar a ver qué nos aparece. Oh. Oh, mon Dieu. Bueno, voy a mirar a ver. Vamos a mirar, a ver si nos puede salir el resultado. Pues parece que nos quedaron bien, porque si no hubiera salido algún letrero que hubiera dicho que nos equivocamos en alguno. Como ustedes se pueden dar cuenta, es difícil decir, por lo menos en este tipo de artículos indefinidos, un y un, si realmente es femenino o masculino. Eso es lo difícil. Pero vestido es masculino, creo. Okay. Permítanme un momento, que creo que es que hay algo que no me está dejando ver la pantalla bien. Creo que es algo de Skype. En chiquita, a ver si la. Permítanme. Dios mío, permítanme un momento. Sí, es que aquí este Skype no me está dejando ver la pantalla. Sí, se ralentiza el video. Qué pena con ustedes. Entonces, definitivamente sí. Hay unos que, bueno, este juego lastimosamente no nos dio la puntuación, más que todo por tiempo. El consejo que yo les doy es, como uno está aprendiendo una lengua extranjera, siempre es bueno portar un diccionario y a uno no le pueden decir que no, a menos que sean un examen, ahí sí ya es difícil. Pero por lo general en los exámenes, si es masculino o femenino, pues por lo menos eso sucedió cuando yo estuve en la universidad. Nos daban esa opción de saber si era masculino o femenino, porque pues hay veces que hay palabras que uno no conoce y salen ahí. Pues eso obligaría a que uno respondiera bien o mal, si se responde uno mal. Pero es por precisamente las herramientas que le dejan a uno emplear. Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta. Sin un diccionario, este tipo de actividad es mucho más complicada, ¿sí? Es bueno tenerlo a la mano. Mientras uno está aprendiendo, es bueno hacerlo de esa manera. Permítanme un momento, que es que esto.
So, on va continuer avec les activités. Vamos a ver. No sé si ustedes estén viendo la pantalla. No sé por qué les carga, a uno le ralentiza muchísimo la velocidad de conexión. Aquí vamos a practicar un poquito. Practique. Two of you. Vamos a mirar. Entonces, aquí con esta actividad. Entonces, voy a dejar que ustedes, por favor, participen, piensen muy bien. Vamos a hacer la práctica de esta actividad como tal. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a mirar si es le pronom personnel tu o vous. Como les dije, eso depende de la conjugación del verbo être. Tú eres o usted es. Entonces, podemos volver al ejemplo que estaba acá. Les exemples que j'avais proposé ici. Ah, excusez-moi. Oui. Tu es, vous êtes. ¿Sí? Con este acento circunflejo. No sé si ustedes ya les hayan hablado de los tipos de acentos que hay en francés. O algo así. Sí, alguien que de pronto me diga si los han visto, por el contrario, todavía no han visto ese tema. ¿Acentos? Sí, los acentos. Por ejemplo, en nuestra lengua materna, en inglés no existen los acentos de nada, ¿sí? Estoy hablando de los acentos ortográficos. Hay dos tipos de acento, el acento prosódico y el acento ortográfico. El acento prosódico es cuando nosotros sabemos que una palabra se marca fuerte en ciertas sílabas, por ejemplo, rinoceronte, ¿sí? Sabemos que en una sílaba como tal hay acento prosódico. El acento ortográfico es cuando la palabra tiene tilde, por ejemplo, camión. Ese es el acento ortográfico. Entonces ahí ya clasificamos si son palabras agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. Hasta ahí, claro, ¿verdad? En francés existen tres tipos de acentos. Está el acento circunflejo, el acento grave y el acento agudo. O sea, son tres tipos de tildes, por así decir. Entonces, el francés es una lengua supremamente completa y hermosa. La idea es que uno entienda muy bien o diferencie esos tipos de acentos. Aquí en este caso, este que parece un sombrerito es el acento circunflejo. Miren nuestra tilde es así. Hay otra tilde que es del lado contrario, o sea, hacia el lado izquierdo. Sí, ese es otro tipo de tilde, pero bueno, en otro momento les hablarán de eso. Entonces, lo que quiero que vean es, ¿cómo sé que es tu o vous? Aquí el verbo es el que me indica. ¿Listo? Entonces, para hacer este ejercicio, lo vamos a hacer de manera verbal y escrita, si ustedes quieren. Tenemos aquí esta información. Excusez-moi. Acá. Entonces, aquí. ¿Tu o vous? A la primera cuestión. ¿Qué pondría ahí? ¿Tu o vous? C'est bien, oui. Tu es mon frère. ¿Por qué? Porque vemos aquí la conjugación del verbo être. Aquí iría tu. Tu es mon frère, que significa tú eres mi amigo. ¿Ok? Aquí vamos a mirar en esta oración. Si es tu o vous, en esos dos espacios, por favor, miran y me dicen. Tu es belle. Tu es belle. ¿Y qué sigue? Vous êtes. Et vous êtes intelligente. Oui. Entonces,
Aquí esta palabra que aparece con el acento circunflejo me indica que es usted, es vous êtes. Aquí tu es belle, vous êtes intelligent. Podemos tener los dos pronombres en una sola oración. Ok, aquí, ¿cuál sería? Vous êtes una persona importante. C'est bien, oui. Vous êtes une personne importante. Oui, c'est bien. Muy bien. Aquí. Tú. Tú, la prof. Tú. Profesor, tú. Oui, c'est bien. Es-tu la prof? ¿Eres tú la profesora? Oui. La prof es la abreviación de profesor, que es profesora. ¿Ok? Oui. Finalement, es-vous? ¿Tu es vous? Ok. ¿Vous allez? ¿Vous allez chez moi? Entonces, bueno, aquí tenemos algo interesante. Esta es la manera de preguntar, ¿sí? Así se puede preguntar. Ustedes pueden agregar otra palabra que es el que. ¿Qué es que? Sí, pero bueno, eso lo van a ver después. El chez moi es lo mismo que decir la maison o ma maison. Es decir, mi casa es decir chez moi. Si yo quiero decir la casa de otra persona, es chez lui, chez él, chez nous, nuestra casa. Esto es muy... muy, muy, muy coloquial en Francia, o de hecho en el idioma francés, pero se utiliza bastante para ese tipo de situaciones, ¿sí? My house, my home, at home, como en inglés, es lo mismo que decir chez moi, mi casa, ¿sí? Es algo ya muy específico como tal, si tú estás hablando del pronombre posesivo más el sustantivo, que indica que algo me pertenece. C'est la partie de question. Bueno, entonces ya vamos en la parte final del taller. Mientras tanto, les voy a enviar a todos ustedes, en mi momento dejo de compartir acá, les voy a enviar a ustedes el link para que ustedes diligencien. Voy a enviarles a todos, por favor, todos diligencien esto para que quede como registro que ustedes sí participaron y estuvieron acá. Entonces voy a enviarles esto. Permítanme un momento. Vamos en la parte final. Vamos a concluir ya este taller de francés. Aquí está. Ahí está el formato para que ustedes, por favor, lo vayan diligenciando. Mientras tanto, vamos a habilitar la última parte del taller, que es concerniente a las preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que no le haya quedado claro, algo que necesite un poquito más de refuerzo, por favor me indican, en tanto van diligenciando el formulario de asistencia. ¿Alguna pregunta, algo? ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Nadie? ¿Todo claro, muchachos?
Oui. Ok, bueno, entonces, mientras están diligenciando el formato de asistencia, vamos a ir dando cierre formal. No sé, me gustaría escuchar de pronto, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de la actividad. Doctora, ¿qué tiene? Me gustaría saber qué aprendieron hoy, qué vieron. O sea, la retroalimentación es verificar también esa parte conceptual que se abordó y el impacto que generó en ustedes. Esa es la manera de aprender significativamente. ¿Listo? Doctora, qué pena, yo quería preguntarle algo. Sí, claro. Yo quería saber si no podríamos, digamos, hacer otra clase de francés básico otro día también. ¿O solo los viernes? Bueno, yo tendría que preguntarle al líder zonal a ver si es posible realizar este tipo de encuentros más, con más frecuencia. Y pues dependiendo de eso, me imagino que él se comunicará con ustedes para que ustedes sepan, porque sí es bueno tener estos espacios es para que ustedes interactúen. Porque solo es uno a la semana. Ok. Solo el básico lo dan los viernes, a esta hora no hay más. Sí, habría que preguntar. Yo voy a preguntar a ver si es posible y pues me imagino que si existe otro taller, a ustedes les llegará la invitación a sus correos para que puedan participar, porque sí, la verdad es importante. Listo, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿usted es egresada de la UNAP? No, yo soy egresada de la UPTC, de la gloriosa UPTC, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para los que de pronto no habitan en Boyacá. Entonces, pues sí. Igual. También para agradecerla, porque sí, o sea, bastante completo y sí, o sea, como que la parte... cuando usted mencionó que usualmente las personas como, bueno, mayores de edad no, o sea, es un poco dudoso enseñarles por medio de juegos, fue como, o sea, porque a mí, en lo personal, me parece demasiado importante, porque de hecho existen teorías que hablan acerca de eso, de la importancia del juego a cualquier edad. Entonces, después que no sea un juego infantil, me parece excelente, porque la dinámica y la didáctica siento yo que son como súper primordiales en las clases y en el aprendizaje. Y lo que usted mencionó fue súper clave, la parte del estilo y de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, yo sí aprendo, yo tengo un aprendizaje usualmente kinestésico, entonces la parte de los juegos es lo que me motiva. Entonces, me parece excelente que haya agregado como el aspecto de los juegos y nada, para agradecerle y por habernos como hecho recordar, porque yo hubo un tiempo en el que hice un curso, pero era muy pequeño, de francés y no recordaba estas cosas bastante básicas, entonces muy importante, muchas gracias. Sí, Rosa, muchísimas gracias, no sabes lo bien que me hace sentir. La verdad, los docentes también sentimos miedo de dirigir este tipo de actividades, y más porque me dijeron es un taller nacional, y yo, oh my gosh, pero no, es importante, o sea, de la única manera en la que el ser humano aprende significativamente, no estoy diciendo que el constructivismo sea la única manera de aprender, es a partir del entorno social. El entorno social engloba no solamente la conexión que tenemos con otras personas, sino la interacción que uno forja a partir de esos lazos, de esos vínculos. Por eso es bueno tener una conexión estrecha entre el docente-estudiante, por ejemplo, entre las herramientas tecnológicas que existen, porque como les mencioné y como tú dijiste, si los niños aprenden así, que ellos, por ejemplo, no tienen ese acercamiento prolongado hacia un conocimiento, sino que ellos hasta ahora están, ¿cómo decirlo así? Están incursionando en el conocimiento, ¿cómo no hacerlo uno? O sea, los juegos son para todos, o las actividades interactivas, por no decirle juegos. Todos aprendemos fácil cuando nos lo hacen fácil, ¿sí? Cuando es mucho más sencillo, cuando es colorido, cuando es con herramientas en las que yo puedo utilizar mi parte kinestésica, por ejemplo, cuando yo puedo ampliar las manos, los sentidos, todo. O sea, cuando yo estoy involucrándome en el conocimiento, pues es mucho más sencillo. Entonces, esa es mi invitación.
Sigan así. Por ejemplo, te felicito a ti, Rosa, y a las otras personas que participaron, aunque hubiera sido por chat. Genial esa interacción. Muy bien, me alegra mucho pues haber sido parte de esta actividad. Espero que los siguientes talleres pues también sean espacios donde ustedes puedan interactuar, donde puedan aprender, donde puedan expresar sus dudas, donde puedan decir cómo digo esto, mejor así o mejor así. Y pues nosotros también estamos para mejorar. Cualquier inquietud, cualquier comentario, cualquier sugerencia será bienvenida. Si no hay más preguntas, podemos dejar hasta acá. Entonces, pues ustedes me dirán si hay alguna otra pregunta o vayamos hasta acá. Profe, disculpe, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Jessica Andrea Calderón Díaz. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Si no es así, entonces ya damos por concluido esta dinámica. Muchísimas gracias por asistir. Muchísimas bendiciones también. Espero que nos podamos encontrar en algún otro momento. Bueno, me exía tú. Salud. Sí. Tengan un buen día. Bye. Bye, bye.